Hola, bienvenidos a Forja de los Juegos. Este es un vídeo muy cortito de una pequeña herramienta que hemos estado trabajando en ella, bastante, un pelín bastante tiempo para poder organizarla y todo el rollo, que es abrir lo que es el, el Discord que teníamos en el canal, un poco más cerrado. Lo vamos a abrir al mundo y os voy a explicar un poquito cómo funciona, porque es bastante completo con diferentes cosas. Entonces, Vamos a explicar ahora mismo las funciones que hay ahí y lo que vosotros podéis llegar a hacer. En el enlace abajo tendréis el enlace para poder entrar al Discord y ahora os explicaré cómo funciona. Así que vamos a abrir para acá. Vale, como veis este es el Discord del canal, que lo tenéis por aquí. Entonces a mí me salen un montón de ventanas, pero lo primero que os saldrá será la bienvenida y la normativa. Y el enlace. Ah, la bienvenida es cuando entras al discord hay eh, unas pocas gente que me está echando una mano para poder controlarla os dar la bienvenida como persona física de los que estáis ahí ahora mismo por ejemplo entras al discord fulanito de tal bienvenido al discord pues, y que te leas las normas del canal de discord que las tenemos por aquí Espera, para abajo son normas básicas como podéis ver y si no lo leéis después y después tenéis que reaccionar a lo que os puede llegar a interesar dependiendo en el icono que deis podéis abrir una u otra sección por ejemplo veis por aquí general torneos y noticias warhammer no sé cuánto. por ejemplo yo yo esto yo ahora mismo no tengo ningún rol porque a mí no me hace falta porque el icono es mío pero por ejemplo si yo le diera alde que me interesa Warhammer 40.000 o por ejemplo Blood que lo tenemos por aquí me agregaría el Discord para poder ver la ventanita que tenemos aquí sobre todo lo de Blood Bowl, que la tenemos aquí cada una de las que hay aquí tiene dos partes voy a abrirla, tendría el canal de texto donde se pondrán noticias y demás que Podéis escribir los que estáis allí y luego si tenéis aquí un apartado de audio donde podréis hablar con las demás gente que esté interesada en este en este juego en específicamente para poder hablar entre vosotros, comentar cosas y ver demás cosas. Por ejemplo, hemos estado trabajando este. La idea que tengo es que eh, tanto yo u otra persona estará, por ejemplo, en este caso Warhammer 40.000. Traduciendo las noticias que pongan desde el Warhammer Community. O bien, por ejemplo, con Blood que lo tenemos por aquí, se han estado poniendo noticias sobre equipos diferentes y demás. Como veis, nuevos equipos que tiene Cromledge y el campo que sacó Cromledge. Esto, aquí podéis escribir todos, incluso lo que decía, tenéis aquí un apartado de audio donde podéis hablar entre vosotros. También, sobre todo, para los organizadores de torneos. Este, este de aquí no lo podréis ver, porque este es el que usaremos nosotros para... Por ahí va a estar también los que participen dentro de... de lo que son los programas que tenemos en el canal. Pero aquí tenemos las noticias donde pasa lo mismo. Podréis poner... Noticias, lo que os interesa, diferentes cosas. Directamente vosotros mismos podréis ponerlas sin ningún problema. Cuando esté yo, las revisaré. Si hay algo que no se pueda por cualquier motivo, se hablará con vosotros y se retirará o se modificará. Pero también, para los organizadores de torneos, esto sí yo lo veo bastante interesante, es una herramienta muy buena. Tenemos un apartado de torneos. Aquí. Podréis anunciar vuestros propios torneos. Eso que conlleva a que toda la gente que esté aquí, que tenga la, el rol. Por ejemplo, el amigo con razón que tiene el rol de general. Podrá ver lo, las noticias. Y lo de los torneos. El, rol, el Yo, por ejemplo, ahora mismo no tengo el este, lo puedo ver. Pero tendría que ir. Si me interesa eso, irme a las normativas. Dar al enlace de torneos Me cambiaría el color Y tendría general Y, y blockball, por así decirlo Y podría ver esos Está enfocado para ayudaros a todos Los que estéis por aquí, tanto jugadores Como los que hacéis torneos y demás Para que podáis promocionar Esos torneos y poder llegar a más gente Y poder darle más Cobertura a todo tipo de torneos Ya sea, por ejemplo, estoy abriendo ahora aquí Legion 40.000 kilti, necromunda, etc. Cualquier otra cosa que no esté, me podéis pasar directamente el contacto directamente a mí, que estoy yo aquí. Y oye, falta esta sección, la podrías agregar, como hemos hecho hace poco, con, por ejemplo, Death zone, Que tiene sus dos secciones para porque también vemos que es importante para la comunidad. Pues entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Incluso cualquier marca, por ejemplo, tengo aquí varias marcas. Aquí está este rol se le da justo al representante de la marca para que pase la información y a su para poder estar nosotros en, para poder hacer los programas y echarles una mano a todas las marcas. Incluso ellos mismos, dependiendo, por ejemplo, estando por aquí. A ver que encuentre alguno que está por aquí. Por ejemplo, eh, José Mox. Tendría el rol, que es una empresa que hace miniaturas y demás en 3D, que ya hemos tenido varias veces por aquí. Tendría General, para estar atento a las noticias que hay. Blockball, porque hace equipo de Blockball. Le interesó The me parece bien. Y aparte tiene su propia marca para pasarnos información, para poder hacerle los programas y poder hacer, digamos, esos mmm, directos que hacemos con las marcas. Para poder tener contacto directo con las personas. Cualquier marca que quiera establecer ese contacto me lo dice, le hacemos un rol y no habrá ningún problema. Por ejemplo, mira, aquí tenemos también videador, General, Ball y Hungry Troll. Esta de aquí la tendrá la marca. Nos pasa la información, pero a su vez él podrá poner toda la información que quiera en el apartado de Ball, porque es lo que a él su marcada. Entonces, es una forma de tener todo más, digamos, más a disposición de todo el mundo. Y que no tengamos ese reparo a la hora de publicitar las cosas. Aquí sería publicidad gratuita para todo el que quiera. Para promocionar los torneos, para promocionar los eh, digamos, los Kickstarter que saca, etc, etc. Es una herramienta más que espero que todo el mundo la pueda aprovechar. Todo el mundo que quiera. Ya te digo, y tendréis el enlace en la descripción. Porque... Básicamente para que vayáis directamente, se ha creado un enlace. Incluso si os vais, una vez que hayáis entrado y compartís el enlace de la descripción, que está por aquí, podéis ir, traer a la gente que querráis y demás. Lo mismo digo, para publicitar torneos, para... O sea, tengo la noticia de mi marca que va a sacar eh, un equipo de block ball, un un set de no sé qué. Lo podéis hacer aquí sin problemas queremos hacer una comunidad para que sea accesible para todos y que todo el mundo tengamos la información a la palma de la mano. Las empresas grandes, que son por las de Workshops que tenemos por aquí, ellos tienen su Warhammer Community, entonces vamos a intentar ir traduciendo todos los artículos que veamos interesantes para ponernos aquí directamente ya en castellano. Y sin más dilación, este vídeo queremos que sea muy cortito porque no queremos darle mucho repaso. Es pues una cosita pequeña. Mañana estar atentos. Que mañana viene un plato fuerte. No os puedo decir más. Y esta semana tenemos un par de cosillas más. Así que sin más dilación. Muchas gracias por estar por aquí. Y vernos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que chao.